Esfinge se construyó durante la dinastía IV, la dinastía más gloriosa del Imperio Egipcio. Los antiguos egipcios la denominaban Sesep-An, nombre que daban a las estatuas reales. En aquel tiempo se asociaba a los leones con los faraones. El jefe del pueblo y protector de este, que llevaba y guiaba a su pueblo hacia la victoria contra sus adversarios. Dentro del contexto histórico del edificio, pues encontramos la pregunta de quién lo hizo. Y bueno, la construcción de la Esfinge se atribuye a Kefren. Él era un faraón, era de hecho el cuarto, que regía alrededor del año de 2500 a.C. Era parte de la cuarta dinastía. Era hijo de Keops y padre de Micerinos, y ellos son a quienes se les dedicaron otras grandes pirámides de este mismo sitio arqueológico. También pues a este faraón se le atribuye la construcción de la segunda pirámide, que lleva el nombre del Templo del Valle, que era un templo, además de un templo funerario, y la calzada procesional que va desde la pirámide hasta este templo. O sea, todo lo que es este sitio arqueológico, el faraón pues lo mandó construirlo. Sus dimensiones aproximadas son de 57 metros de longitud y 20 metros de altura. Data de a mediados del tercer milenio antes de Cristo, durante la cuarta dinastía, la cual marca el inicio del apogeo del Imperio Egipcio. Es en el Valle de Giza, junto a las pirámides de Giza y la calzada de Kefren. ¿Para qué fue construido? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, se construyó como parte del complejo funerario, que obviamente incluye la pirámide, que es la Esfinge, el Templo del Valle y la calzada que los une a ambos. Y pues tiene una característica que son que no son asimétricos, es decir, las medidas del cuerpo no coinciden con la de la cabeza, pues la cabeza es demasiado grande para el tamaño del cuerpo y pues la circunferencia del rostro. Estos pues cambios asimétricos se pueden ver en los monumentos realizados en las primeras dinastías, y una de las cosas que a lo mejor siempre han causado intriga es sobre la desaparición de la nariz que forma parte de pues de la pirámide, ¿no? Del edificio. De hecho, pues se puede apreciar una imagen donde se señala parte de la pirámide donde hace falta la nariz. Se puede ver que visiblemente se ve desgastada, y pues eso tiene mucho que ver como que culpan a Napoleón con su destrucción en la mayoría de todas las teorías. ¿Con qué fue construido? Bueno, pues la Gran Esfinge se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza. Eso quiere decir que era una roca muy muy grande, y en base a esa pues se fue esculpiendo, y es completamente de ese material. Tiene más o menos una altura de 20 metros y el rostro mide más o menos un poco más de 5 metros. La cabeza era como, o se quiere representar que sea como una gran representación del faraón Kefren, teniendo la forma de un león como cuerpo.
La Esfinge es uno de los monumentos egipcios más importantes. También se le conoce como Adroesfinge por Heródoto, para distinguirla de la Esfinge griega. Su forma es un león echado sobre el vientre en la tierra, con las patas delanteras extendidas y con la cabeza de hombre, que esta estaba adornada con la típica toca egipcia que también se le conoce como Amenés. La Esfinge representaba la autoridad del rey y custodiaba los sepulcros y templos que se encontraban a su alrededor. Sobrevivió como emblema de la realeza y en su estricta versión fue siempre representada de forma masculina. Características físicas. La Esfinge no guarda unas características normales, ya que son desproporcionadas. La cabeza es mucho más pequeña que el cuerpo. Probablemente esto se deba a las características físicas y ambientales del lugar donde se construyó. Otra posibilidad es que hubiese sido debido a la inexperiencia de los constructores de la Esfinge, ya que hasta donde se sabe no había habido otra Esfinge antes. La Esfinge se construyó esculpiendo un montículo de roca caliza que se encontraba en la meseta que se sitúa. Una de las curiosidades que ofrece esta Esfinge es que cuenta con tres tipos de roca distintos. La cabeza es de un material más duro, lo que ha permitido que ésta se conserve por mucho más tiempo y a lo largo de todos estos años. Por su parte, la conservación del cuerpo no se debe al material del que está hecho, sino a que pasó muchos años enterrado bajo la arena. También anteriormente la Esfinge contaba con pintura de colores vivos, donde el cuerpo se encontraba pintado de rojo junto a la cara, mientras que el tocado superior estaba pintado de rayas amarillas y azules. Aunque la erosión también se llevó por delante los colores, dejándonos la Esfinge tal cual la conocemos actualmente, aún podemos apreciar resquicios de esta pintura al acercarnos a ella. En este apartado hablaremos del contexto físico-natural de la Esfinge. La Esfinge se encuentra en la meseta de Giza, en el mismo lugar de las pirámides en las afueras del Cairo, donde comienza el desierto. Egipto es un país transcontinental que está situado mayoritariamente en el extremo noreste de África, mientras que en Asia dispone de la península de Sinaí. Este país tiene una extensión de 1.1450 kilómetros cuadrados y es el doble que España en extensión. Limita con Sudán al sur, con Libia al oeste y con el estado de Palestina e Israel al norte. Al norte limita con el mar Mediterráneo y al sureste con el mar Rojo. Egipto se encuentra en el extremo noreste del continente africano. Sus costas son bañadas por el mar Mediterráneo y el Rojo. Está ocupado en su inmensa mayoría por el desierto del Sahara y atravesado por el río Nilo, que riega la única tierra fértil del país y que ha sido la principal fuente de riqueza y ha permitido el desarrollo de varias culturas a lo largo de la milenaria historia de Egipto. El clima es desértico en la mayoría del territorio, con escasez de lluvias, con noches frías y días muy calurosos. El clima de Egipto se caracteriza por una estación cálida que va desde mayo hasta septiembre y otra fría entre noviembre y marzo. En el desierto hay una gran amplitud térmica, ya que el promedio anual a lo largo del día varía entre 45,6 grados centígrados por el día y 5,6 grados centígrados por la noche. Durante el invierno las temperaturas a menudo alcanzan 0 grados centígrados. El Cairo recibe solo 25 milímetros de precipitaciones de lluvia al año
y en muchos lugares del desierto solo llueve una vez en varios años. La superficie del terreno sometida a cultivo o poblada es inferior al 10% de sus tierras. La vegetación de Egipto se limita a la zona del delta, el valle del Nilo y los oasis del desierto. El más extendido es el árbol de coco. Otras especies de árboles autóctonos son la acacia, el tamariz y el carob. Contexto urbano. Fue construida en el Valle de Giza, junto a las pirámides de Giza y el templo de Kerefren, así como la calzada. El faraón era la máxima autoridad, seguido de sus escribas, después estaban los comerciantes y al final estaban los campesinos y los esclavos. Conclusiones. Es muy importante conocer la historia de cada una de las civilizaciones antiguas y su repercusión en la sociedad de antes y hasta nuestros días. Conociendo todo esto, nos ayudará a nosotros como estudiantes de arquitectura a poder entender la forma de construcción que tenían en esa época, cuáles eran sus métodos y cómo es que han durado por muchos siglos. Todas las civilizaciones tienen historia y creencias distintas. La cultura y el lugar en el que se encuentran juegan un papel muy importante en estas emblemáticas construcciones, ya que es el resultado de estas ideologías. En Egipto existen estas construcciones que más que joyas arquitectónicas representan su cultura ante el mundo, pues como ya se sabe, todo esto era con fin de mantener con ellos a sus muertos, a las personas más importantes de la civilización, y así lo marcaban sus creencias. A raíz de eso es que se construían estos templos de descanso eterno. Quizá ya todos conocíamos de la cultura egipcia, pero el objetivo de este trabajo es que el ámbito de la arquitectura esté más destacado y nos haya hecho conocer más de lo que ya sabíamos.